Al final de la Segunda Guerra Mundial, poco después de la liberación de Ámsterdam, el gobierno holandés encarceló al artista Han van Meegeren, acusándolo de colaboracionismo y de haber vendido durante la ocupación nazi un Vermeer de incalculable valor a Hermann Göring, lugarteniente de Hitler. Sin embargo, sorprendentemente, van Meegeren confesó que el autor de aquel cuadro no era el maestro Vermeer, sino él mismo. La obra maestra resultó ser un fraude. Van Meegeren admitió haber pintado otros Vermeer, entre ellos la Cena de Emmaus, joya del Museo Boijmans de Rotterdam. El falsificador se convirtió en un héroe popular que engañaba a los nazis y a los snobs. Sin embargo, Han van Meegeren sí era un colaboracionista. Desplumar a Göring no fue una declaración política, sino sencillamente un negocio más. El sombrero, chaquetilla, la camisa y el cajón, la peineta, florecilla, los volantes, pañolón. No decir únicamente, 16 millones de migrantes pasaron en 30 años por la isla de Ellis. No se trata de apiadarse, sino de comprender.
4 emigrantes de cada 5 pasaron solo unas horas en la isla de Ellis. No era, a fin de cuentas, más que una anodina formalidad, el tiempo de transformar al emigrante en emigrante, a quien había partido en quien había llegado. Pero para cada uno de los que desfilaban ante los médicos y los oficiales del registro, lo que se jugaba allí era vital. Habían renunciado a su pasado, a su historia, lo habían abandonado todo, y ahora se encontraban frente a lo inexorable. ¿Por qué contamos estas historias? ¿Qué hemos venido a buscar aquí? ¿Qué venimos a preguntar? Lejano a nosotros en el tiempo y en el espacio, este lugar forma para nosotros parte de una memoria potencial, de una autobiografía probable. Nuestros padres o nuestros abuelos podrían haberse encontrado aquí. El azar, casi siempre, hizo que se quedaran o no en Polonia, o los detuvieran de camino a Alemania, en Austria, en Inglaterra o en Francia. Este destino común no ha adoptado la misma forma para cada uno de nosotros. Survive. You have to survive in Europe. You know the life. This is virus, HIV virus. You know, this is virus in Europe. Yeah, because you know, in all European have their system that for a circularization of fingerprint in order to know where, how the man will arrive and when he will go. So, just and when the European nations have their techniques and we have our techniques to be hide our. Fingerprints. If it was possible to cut this one and throw it and bring another hand, I was doing that. But it is not possible. Just burning my hand. I don't know what happens to my hand. They are making us slaves, you know, slaves of our own country by this fingerprint. They destroy our life. We can't go. We can't change our life. Lo que yo encuentro aquí no son referencias, raíces o huellas, sino lo contrario, algo informe, en los límites de lo decible, algo que puedo llamar clausura o escisión o ruptura y que para mí está muy íntimamente y muy confusamente ligado al hecho mismo de ser judío. Yo no sé muy exactamente qué es ser judío, en qué me afecta ser judío. Es una evidencia, si se quiere. Pero una evidencia mediocre que no se vincula a nada. No es un signo de pertenencia. No se liga a una creencia, a una religión, a una práctica, a un folclore, a una lengua. Sería más bien un silencio, una ausencia, una cuestión, un cuestionamiento, un flotar, una inquietud. Una certeza inquieta tras la que se perfila otra certeza, abstracta, pesada. Insoportable, la de haber sido designado como judío y en tanto judío víctima, y no de ver la vida sino al azar y al exilio. Yo podría haber nacido como mis primos cercanos o lejanos, en Haifa, en Baltimore, en Vancouver. Podría haber sido argentino, australiano, inglés o sueco.
Pero en el abanico prácticamente ilimitado de estos posibles, solo una cosa me estaba precisamente prohibida: nacer en el país de mis ancestros y crecer en la continuidad de una tradición, de una lengua, de una comunidad. I believe that one day Africa shall become Europe and Europe will become Africa. Africa. Yes. One day you shall see Europeans migrating to Africa to go and look for a job. Shame on Europe. Africa. En alguna parte soy extranjero en relación a algo de mí mismo. En alguna parte soy diferente, pero no diferente de los demás, sino diferente de los míos. Yo no hablo la lengua que hablaron mis padres. No comparto ninguno de los recuerdos que pudieron tener, lo que era suyo, lo que los hacía ser lo que eran, su historia, su cultura, su esperanza. No me ha sido transmitido. No tengo la sensación de haber olvidado, sino la de no haber podido nunca aprender. Remember that you're a human being with a soul and the divine gift of articulate speech, and that your language is the language of Milton, Shakespeare, and the Bible. And don't sit there crooning like a bilious pigeon. Oh! Ow! Heavens, what a sound! You see this creature with her curbstone English, the English that will keep her in the gutter for the rest of her days? Well, sir, in 3 months I could pass her off as a duchess at an ambassador's reception. No, no, no. Yes, I could even get her a job as a lady's maid or a shop assistant, which requires better English. You mean you could make me? Yes, you squashed cabbage leaf. You disgrace to the noble architecture of these columns. You incarnate insult to the English language. I could pass you off as the Queen of Sheba. Beg your pardon, miss. Buy a flower for poor girl. La misión esencial de nuestra actividad económica es establecer relaciones sólidas con nuestros clientes y accionistas sobre la base de un respeto mutuo, comportándonos de forma irreprochable en nuestra interacción con el conjunto de nuestros grupos de interés, contribuimos a reforzar la imagen de UBS como empresa íntegra y consciente de sus responsabilidades. La reputación de un banco es su patrimonio más preciado. Adoptar un comportamiento irreprochable implica igualmente mantener una presencia impecable, respetar un código de vestimenta que prescribe una apariencia cuidada y una correcta presencia, contribuye a comunicar los valores y la cultura de la empresa. Por este medio transmitimos la plasmación concreta de nuestras nociones de honestidad, claridad y eficacia. Una gestión respetuosa, responsable e íntegra, una actitud laboriosa, fiable y constante, así como el respeto a las normas profesionales más exigentes. A los individuos se les juzga principalmente por su apariencia. Los colores gris marengo, negro y azul marino simbolizan la eficacia, la formalidad y la seriedad. Una apariencia impecable nos proporciona paz interior y una sensación de seguridad. Silvio Berlusconi solía animar a los agentes de ventas que trabajaban en sus empresas a presentarse ante los clientes con una sonrisa deslumbrante. La misma sonrisa que el cavaliere no cesa de exhibir. Debéis pensar siempre que tenéis el sol en el bolsillo, decía el cavaliere. Tratemos de imaginar a esos jóvenes de Brianza que trotan de un barrio a otro de la gris Lombardía en otoño, vendiendo contratos de Publitalia. Tratemos de imaginar el sol que arde en sus bolsillos. Y nos haremos una idea bastante precisa de la carga de miseria psicológica y de autoviolencia necesarias para desempeñar ese oficio. Agente libre a comisión con el sol en el bolsillo. Spain
staying in Spain. Stays mainly in the plains. Stays mainly in the plains. The rain in Spain stays mainly in the plains. The rain in Spain stays mainly in the plains. Not that way. We have an absolute right to be whoever we want to be. I am so sick and tired of being told what I'm supposed to look like. This is not my body. This is not my name. This is not my personality. Someone said you're supposed to look like this. Someone told me. I want you to be the same as the one that went before. I am not. I refuse to be the same. I don't know what they have to say. It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I am a psychiatrist. Oh, yes. Sir. You say you are homosexual. I am homosexual, irretrievably. But you want to join the army? Yes. Then why did you come here looking as you do? Well, I didn't put on any of my usual makeup. I thought I mustn't blind them with it. But there's my hair and my fingernails. I won't do anything about those. I mustn't make it seem as though I'm trying to disguise the fact that I'm homosexual. It wouldn't be fair. And in any case, I couldn't possibly get rid of the dye. You have to grow it out, and that can take quite a long time. I could have cut it, but I thought when I join the army, they'll cut it for me. And apart from saving me the expense, then it will provide me with a permanent excuse. My hair is short because they've cut it. The way you see me now is because they've done it to me. The burden of responsibility will pass from my shoulders. Does that answer your question? In all seriousness, have you a fantasy vision of yourself as a fighting man? In all seriousness, the only soldiers I know spend their time loading petrol cans onto lorries in Banbury. I'm sure even I can do that. Well, I must admit that I'm more likely to be killed by the English than by the Germans, but I've taken that risk for years now. Do you read your Bible? Not constantly. Male and female created he them. Male and female created he me. Orlando escondía sus manuscritos cuando se le interrumpía. Y también se contemplaba larga y atentamente en el espejo. Y esbozaba y ahogaba un grito cuando los caballos galopaban más rápido de lo que le gustaría. Su modestia ante su obra, su vanidad ante su persona, sus temores por su seguridad parecen indicar que no es cierto que no hubiera diferencias entre Orlando hombre y Orlando mujer. Se volvía como las mujeres, algo más modesta sobre su cerebro, y como las mujeres, un poco más vanidosa sobre su figura. Algunos filósofos dirían que el cambio de traje tenía mucho que ver en ello,
Aunque parezcan triviales y frívolos, los trajes tienen, dicen, misiones más importantes que la de abrigarnos. Cambian cómo vemos el mundo y cómo el mundo nos ve. Los trajes nos visten y no al contrario. Podemos hacer que se conformen al molde de nuestro brazo o de nuestro pecho, pero ellos moldean a su antojo nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestra lengua. Después de llevar falda durante un tiempo considerable, se veía en Orlando un cierto cambio, incluso en su rostro. Si comparamos el retrato de Orlando hombre con el de Orlando mujer, veremos que, aunque sin duda son la misma persona, hay ciertos cambios. El hombre tiene libre su mano para aferrar su espada. La mujer debe emplear la suya para impedir que el raso resbale de sus hombros. El hombre mira al mundo de frente, como si este fuera para su uso particular, hecho a su medida. La mujer mira de reojo, llena de astucia.